Estamos hoy aquí para comentarles el inicio de la repavimentación de lo que es la obra de cloaca, o sea, las etapas que se van a repavimentar en forma completa las arterias, es donde ya se hizo la colocación del caño maestro y las conexiones domiciliarias. Las otras conexiones siguen realizándose. Tiene que llegar hasta la etapa de los piletones, que es en la zona entre Antapoca y Agua Colorada, donde se va a hacer los piletones. La obra constituye una repavimentación con una limpieza previa y control de compactación, sobre todo. Y bueno, la repavimentación, después el municipio se encargará de mantener ese trabajo que nosotros le entreguemos. ¿Lo hacen con todo el equipamiento de vialidad de la provincia o hay algún otro aporte? No, nosotros lamentablemente estamos con muchas, no lamentablemente, gracias a Dios estamos con muchas obras. Entonces la mayoría de los equipos están trabajando en rutas provinciales. Tenemos 12 obras para inaugurar antes de fin de año y acá hemos tenido que alquilar equipos para poder completar este compromiso que tenemos con la gente de Valle Viejo. Naranjo, las calles, muchos reclaman los intendentes, las calles comunales, las calles internas. ¿Ustedes le han pedido algún tipo de ayuda con respecto a ese tema? Mire, sí nos piden, pero nosotros tenemos obligaciones fundamentalmente con las rutas nuestras. Sí, yo le estoy dando una mano a todos los intendentes que así lo requieran, y siempre y cuando nosotros no descuidemos lo que es nuestro propio compromiso, que es la ruta nuestra, ¿no?